Bienvenidas a esa transmisión. Una bella transmisión desde aquí, desde la tiendita de Malucita. Y miren a la belleza que nos está esperando el día de hoy. Les presento a nuestra bella coneja Bomboncita. Ella es una coneja grandota para poderla abrazar. Miren a esa belleza. Y viene acompañada con una hermosa zanahoria bombonera. Se las quería presentar. Recuerden que la clase de nuestra bella Bomboncita va a ser la próxima semana aquí por la página. Así que estamos de promoción hasta la otra semana, que es el día de la clase. Ahorita las leo que me empiecen a salir los comentarios porque todavía no me sale. Ahora sí. A ver, vamos a acomodarnos por aquí. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana. La semana pasada no me pude conectar, pero ya les voy a contar por qué. Ha sido una semana muy, pero muy pesada, pero ya estamos aquí. Ya estoy aquí en la transmisión, ya lo puedo escuchar. ¿Cómo han estado, chicas? ¿Cómo han estado? Miren a Bomboncita, aquí está Bomboncita. Ella es nuestra super coneja, porque es una coneja grande, bonita, como la que me estaban pidiendo. Y viene con su zanahoria gigante, que es para colocar dulces, colocar bombones, los huevitos de Pascua, ya que estamos a un mes de celebrar Pascuas. Pero solo quería ponerle la zanahoria, pero ahí ya la podemos sacar la zanahoria cuando pase las Pascuas y colocarle un corazón, colocarle un complemento perfecto porque está así para regalarla. Así que está, nos acompaña, podemos tener este proyecto durante todo el año, lo podemos realizar para diferentes ocasiones. Así que miren a esta hermosa coneja, súper grande, súper bonita. Ella va a estar en promoción y la otra semana tenemos la clase de esta coneja, que va a traer una sorpresa, pero ya les iré contando mediante la clase. Me ayudan a compartir, ayúdenme a compartir en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Malucitas, de Facebook, para podernos sumar más y más niñas a esta hermosa transmisión que está cargada de sorpresas, de sorteos también, porque el día de ayer hemos estado de fiesta, así que vamos a tener sorteos también el día de hoy, como regalito para ustedes, ¿no? Ahora vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Ya aquí tenemos a nuestra Bomboncita, pero el día de hoy vamos a realizar a nuestra hermosa y última ya de nuestra colección, nuestra vaquita. Nuestra vaquita porta papel o porta toalla. Vamos a tenerla a ella en la clase del día de hoy. Vamos a compartir, acá yo estoy compartiendo, vamos a compartir en el grupo de Malucitas, en todos los grupos que tengamos, vamos a compartir para sumarnos más. Aquí yo estoy compartiendo ahorita ya me siento con ustedes, espérenme un ratito. Acá vamos a poner que ya estamos en vivo, aquí está, listo chicas. Vamos a acomodarnos un poquito, a ver si se me ve o tú. ¿Me ayudas a ver si se me ve o no se me ve? ¿Cómo han estado, chicas? ¿Cómo han estado? ¿Cómo la han pasado? ¡Feliz Día de la Mujer para todas! Nos merecemos siempre lo mejor. Y Dios mediante siempre con salud, siempre con la buena onda, con el mismo cariño de siempre, ¿sí? En este día tan especial que ha sido el día de ayer. Y bueno, no es un solo día para celebrar. Tenemos todos los días. Porque de eso se trata, ¿no? De vivir bonito, de siempre cultivar los valores en nosotros y también en nuestra familia. Así que les mando desde aquí un abrazo, un beso, con todo mi corazón y con toda mi sinceridad. Aquí tenemos a nuestra bella coneja Bomboncita. A ver, voy a ver si me veo bien a nuestra hermosa coneja Bomboncita. Ahí está mi coneja. Vamos a saludarlas. A ver, aquí tengo a mi Yesenia Saavedra. ¿Cómo estás? Dice, buenas tardes, profe. Saludos desde Lima, Perú.
Ya compartí. Muchas gracias para las que recién me conocen también. Yo soy la profesora Marjorie Quiñones, de aquí de la tiendita de Malucita, ¿sí? Luz Meria Maya me dice, muy hermoso proyecto, gracias, bendiciones, muchas gracias, mi luz preciosa. Mi manualidad es Lili, la veo por aquí también, a mi Miriam Villagra. Ella es la ganadora ya dos veces. Está con mucha suerte mi Miriam preciosa. Mi Ana María Maldonado nos manda un besito. Ay, mi Vero Calderón, ¿cómo estás? Mi Vero desde Ecuador, muchas gracias por estar aquí, mi Vero preciosa. Ella también siempre apoyando nuestra página. Yo siempre muy agradecida con mi Vero preciosa. Mi Jenny, ¿cómo has estado? Mi Jennycita hermosa, ¿cómo has estado? Esta conejita la tengo preparada. Nuestra clase a más tardar va a ser la otra semana, el día viernes. Sí, va a ser nuestra clase, nuestra coneja, les quiero mostrar. Porque esta es una zanahoria preciosa. Mira, acá nosotros podemos meter los bombones, los chocolates. Esta zanahoria viene con sus lucecitas. Miren, vienen con sus lucecitas. Aquí en todas las hojitas vienen con luces. Ella es una hermosa coneja. Esta coneja le podemos colocar, pasa las Pascuas, ya no queremos con zanahoria, le colocamos un corazón adelante. Nosotros la podemos acondicionar para todo tipo de eventos que tengamos durante todo el año. Así que es una coneja súper grande, súper suavecita. A ella la vamos a realizar la próxima semana, ¿sí? Va a estar en promoción. Va a venir con un regalo que ya se los voy a mostrar, pero solo para las chicas que ingresen a este curso, a estos moldes, las que compren estos moldes, porque va a venir con una coneja preciosa, así que yo les voy a regalar ese proyecto, pero tienen que ingresar al proyecto de nuestra bomboncita que va a ser la otra semana. Esta promoción solo va a ir hasta el día de la clase, que a más tardar va a ser el día viernes para ya poder ir trabajando, porque muchas me estaban pidiendo ya. Para Pascuas, para que ya puedan trabajar, porque ya falta casi un mes y medio, por ahí un mesecito. Entonces nos adelantamos un poquito y empezamos a trabajar. ¿Cuánto va a estar bomboncita? Bomboncita va a estar en 20 malucitas para Perú, 7 malucitas verdes para Ecuador, igual para los demás países, ¿sí? Por PayPal también 7 dólares, y lo aumentan un dolarito por los por lo que cobran y todo eso, ¿no? Para Colombia va a estar 22 mil malucitas, ¿sí? El medio de pago es Nequi. Para Ecuador tenemos Pichincha, para los demás países Western Union o PayPal, y para Perú Yape y Plin. Así que ella, nuestra bomboncita, la vamos a trabajar la próxima semana. Recuerden que bomboncita va a venir con un trabajo especial, ¿sí? Las estoy colocando con el trabajo especial porque ya les voy a contar un poco lo que ha pasado esta semana, porque esta semana hemos tenido la tiendita de Malucita alborotada en todos los sentidos. Así que ya les voy a ir contando en el transcurso de la clase, ¿sí? Para poder adquirir esta osita, esta conejita, van a tener un regalo especial. Así que ya saben, pueden inscribirse, recuerden que la promoción... Y con el regalo que le vamos a realizar es para hasta el día viernes, que va a ser la clase a más tardar. De repente la adelantamos. Pero ella, nuestra bomboncita, miren esta hermosa, gordita, preciosa. A ella también, si quieren, la pueden poner paradita, la pueden poner sobre una base. En las bases le colocan las lucecitas. Ya es ya gusto de ustedes. Pero así nomás miren a esta preciosa, qué hermosa que es, toda gordita. Estas orejotas suavecitas con su moñito. Así que, y esta zanahoria preciosa, miren, así nomás la zanahoria también la pueden regalar, le colocan los chocolates adentro, es una belleza, y miren cómo le hemos elaborado la zanahoria, es preciosa. Así que están súper invitadas para este proyecto que le vamos a realizar la próxima semana. Recuerden que los costos que le estoy dando solamente es por promoción, porque una conejita sí vale un poquito más, es como para que esté un curso virtual, ¿no? Pero lo vamos a hacer aquí en la página. Y se los voy a dar los moldes reales, porque los moldes sí son grandes, pero yo los corto toditos para que entren los moldes en las hojas y ustedes lo puedan imprimir fácilmente y no lo tengan que estar llevando a agrandar ni nada de eso. Así que yo les doy los moldes así para que ustedes los puedan unir, ¿sí? Porque son moldes grandes. Así que esta clase la tenemos preparada para la próxima semana, súper atenta, ¿sí? Vamos a dejar a nuestra conejota por allá. ¿Me ayudas, por favor? A nuestra conejota por allá. Y vamos con nuestra clase del día de hoy,
que vamos a terminar ya con mucha pena, pero vamos a terminar ahorita, sacos de peluche que me da calor. Vamos a terminar con la clase del día de hoy y vamos a terminar con nuestra última vaquita. Sí, nuestra última vaquita vamos a tener. A ver, las voy a leer. A ver, sí, ayúdame. No, todavía no. Vamos a presentar a la vaquita. Ayúdame algo para apoyar acá. Ya ven. ¿Cómo están, chicas? A ver, las voy a leer un poquito, voy a leer un poquito porque hablo y no las saludo. ¿Cómo estás, mi Diego hermoso, precioso? A ver, mi Diego, me refrescas con el nombre de quién estás, porque yo sé que es otra persona que nos está viendo por ahí. A ver, refrescame, ayúdame por ahí. Mi Jackie García, ¿de qué tela es la conejita? Lo podemos hacer en polar, lo podemos hacer en peluche, doble cara. Tenemos infinidades en terciopelo, tenemos muchos materiales para poder trabajar y también ver en los costos, ¿no? Porque siempre los costos es muy importante. Mi Zoila Rodríguez dice, ¿hasta qué día puedo hacer el depósito? Saludos desde Loja, Ecuador. La promoción, ¿sí? Va a ser hasta el día viernes, que va a venir con un proyecto, que ahorita les voy a explicar por qué va a venir con otro proyecto, ¿sí? Vamos acá. Mi Ana Rosita Carlier, ¿cómo estás? Un besote, mi Anita preciosa. Mi Jackie García, mi Evelyn Navarro, ¿cómo estás, Evelyn preciosa? Desde Chile. Carmen Chávez, mi Heldy preciosa, muchas gracias, Diosito me ha puesto Heldy, siempre digo, le agradezco mucho a Heldy porque es un amor de persona, un feliz día, que te haya tratado bonito el día de ayer, te mando un beso, un abrazo desde acá, mi Heldy, porque amigas así, uno así muy, muy, muy difícil de encontrar, ¿no? Gracias por la confianza, gracias por tu confianza, te quiero un montón, mi reina. Mi Sonia Taques, ¿cómo estás? Por aquí, Yeri Daniela, ¿cómo estás? Y Marisa Sainz desde Ecuador, ¿cómo estás? Jari Daniela Vargas Salas, un besote, mi Jari. Por aquí, aquí más vemos, mi Lili preciosa, Patricia Santos. Bueno, chicas preciosas, vamos a hablar un poquito el día de hoy, pero mientras vamos a ir avanzando, mi Nora Muñoz, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Mi Gabrielita Tabra, llegué a tiempo para verla. Muchas gracias, chicas, me ayudan a compartir, porque recuerden que el día de hoy también tenemos sorteos por el Día de la Mujer y también por el proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Sí, vamos a tener una linda dinámica, llegamos a las 1000 compartidas y se va a sortear moldecitos de toda la colección de vaquitas. Sí, vamos a ir sorteando una por una. Ya vemos, vamos a ir viendo cuántos nos vamos conectando para sortear varios moldecitos, ¿sí? Vamos a sortear varios moldecitos, vamos a llegar a las 1000 compartidas para sortear los moldecitos de las vaquitas. Así que me ayudan a compartir. Recuerden que siempre compartir es como que nos ayudan a las profesoras, ¿no? Que conozcan un poquito más nuestro trabajo. Así que yo les mando un beso, un abrazo. Ya saben, la información aquí, si eres no eres de Perú, le colocas más 51-922-061-695. Si eres de Perú, le quitas el más 51 y solamente pones 922-061-695. Bueno, ya terminamos ahí con toda la información de nuestra conejita. Y vamos con nuestra vaquita. ¿Pasas mi vaquita, por favor? Aquí sí. Está mi vaquita preciosa, mírenla por aquí. A ella es la vaquita, a ver, me dice si se ve bien. Ella es la vaquita que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Ahí, a ver, me avisas. Ella es la vaquita que vamos. Sácale los corazoncitos ya. Ahí dice efectos. Sácale los corazoncitos para que se pueda ver. Ella es nuestra vaquita que está posando para la foto. Ella está posando para la foto. Miren a esta preciosura que tenemos por acá con estas piernotas. Ahí está. Ella es nuestra vaquita del día de hoy. Nuestra vaquita porta papel. Ahí está. Ahí está. Se ve muy blanco. Ya bueno. Ella es nuestra vaquita que vamos a trabajar. El día de hoy ya tenemos a nuestra vaquita mantequillera. A ver, les voy a mostrar para recordarles las vaquitas, ¿no? Ellas están en promoción hasta el día de hoy. Yo le quito el papel para que pueda poderla colocar en la mesa, ¿no? Pero ya ahí entra su papel, en su rollo de papel. Ella es nuestra vaquita mantequillera. Aquí está la mantequillera. Ella es la vaquita mantequillera.
Tenemos también a la vaquita Portanotas. Ella es la vaquita Portanotitas. A ver si se ve. A ver si se ve por aquí. Vamos a acomodarnos un poquito. Ella es la... Ahí se ve nuestra vaquita. Ella es la Portanotitas. Sí, la Portanotitas. Ella es la Portanotitas. Aquí tenemos a la mantequillera. Son tres vaquitas que hemos trabajado el día de hoy. Vamos a trabajarla a ellas. Recuerden, sí, recuerden que esta es una promoción que solo está hasta el día de hoy. Hoy culmina la promoción. Me queda agradecerles, chicas, muchas, pero muchas gracias de corazón por haber adquirido los moldes, por apreciar mi trabajo, porque tengo, si no es un poco más de 100 chicas que han adquirido sus moldes y su colección completa, ¿sí? Yo les agradezco de todo corazón por haber confiado en mi trabajo, porque no fue así, ¿no? Que puse toda la colección para que ustedes lo vean, sino fue cada semana una, y casi todas se sumaron al inicio. Así que muchas gracias por confiar en mi trabajo, ¿sí? Así igualita vamos a trabajar a la bomboncita. Les voy a traer un proyecto sorpresa que va a acompañar a nuestra coneja bomboncita. Así que el día de hoy vamos a trabajarla a ella. Si vamos a trabajarla a ella, va a ser nuestra vaquita porta papel. Voy a colocarlas por acá. A ver, ¿me ayudas, por favor? Voy a colocarlas por allá. Vamos a poner por allá a la gordita. A la gordita. Y este es el proyecto que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? A la vaquita. Voy a acomodarme por acá para colocar mi... Acá estamos. Para colocar... Ahí, ¿me avisas? Ya. Vamos a trabajar a esta hermosa vaquita el día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar nuestro proyecto. Mientras vamos trabajando, nos vamos conectando. Recuerden que vamos compartiendo en los grupos para podernos sumar y ser mucho más en esta hermosa transmisión. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Ya si nos hemos conectado un poquito más temprano, de lo costumbre, de la costumbre, ¿no? Porque siempre nos conectamos en la noche. ¿Cómo estás, Milagritos Menéndez? ¿Cómo estás? Dice, hola, buenas tardes, misita, hermosas las vaquitas, unas ternuritas. Mi Nancy Ruiz, preciosa. Carmen Torres, desde mi trabajo, viendo toda su colección. Muchas gracias, muchas gracias. Precio de la oferta de los moldes. Si eres de Perú, 25 malucitas. Si eres de Colombia, 25 mil malucitas. Y si eres de Ecuador o de otro país, 9 malucitas gringas, así. Mindira Taisaico, ¿cómo estás? También la veo que está conectada. Muchas gracias, chicas. Vamos a iniciar nuestra clase. Sí, vamos a iniciar nuestra clase. Y también les voy contando un poquito qué es lo que ha pasado durante toda la semana. Y también porque no nos hemos conectado la semana pasada. Acá voy a agregar. Me ayudan a compartir en los grupos. Recuerden que estamos en... Acá en mi grupo también de malucitas de WhatsApp. Me van ayudando a compartir, chicas. Aquí está. Bueno, ya nos conectamos. Nos conectamos. Ahora sí nos ponemos a trabajar. Vamos a trabajar a nuestra vaquita. Acá están estos moldecitos que están en la bolsita, por favor. Y un poquito por acá mis cosas. Están muy lejos. ¿Ya? Ya tenemos los moldes. Sí, tenemos los moldes. Todas las que han adquirido sus moldes. Recuerden que las dos clases anteriores los tienen en YouTube, ¿sí? En YouTube están las clases para que no estén acá en Facebook, porque en Facebook siempre hay publicaciones casi todos los días. Ya las clases quedan bien, pero bien abajo. Así que las tienen ustedes en YouTube. Tienen las clases de la vaquita Portanotitas y tienen la clase de la vaquita mantequillera. Y la clase del día de hoy también se estará subiendo ya el día de mañana para que también tengan la clase de nuestra vaquita del día de hoy. Todas las clases se guardan ahí, así que ustedes van rapidito a YouTube y encuentran rápido las clases, ¿sí? Vamos a tener nuestro cuerpo, si les voy a mostrar todos los moldecitos y ya vamos trabajando. A ver por acá que me dice mi Marta Castaño, ¿cómo es ese? Buenas tardes, profe Malucita, entrando y compartiendo. Muchas gracias, reina. Cecilia Condori Ramos dice, buenas tardes, mi Daisy preciosa, hermosa. Hola, profe, buenas tardes, mi Daisy hermosa, ¿cómo estás? Bueno, acá se paralizó, a ver, ahora sí. Acá estamos, ya, listo.
Vamos a iniciar con nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo todos los materiales. Vamos a conectar por acá la pistola para tenerla ya y trabajar rápido. Voy a conectarla. Conectar acá la pistola. Listo, voy a conectarla. Voy a tener lo que es el cuerpito, ¿sí? ¿Está sonando ahí? Voy a tener lo que es el cuerpito. Vamos por el cuerpito. Yo ya lo traje con las manchitas trabajadas para que ustedes, bueno, apresurar, ¿no? Para no demorarnos, porque ya las manchitas lo hemos trabajado en las dos clases anteriores. Entonces yo ya traje todas las manchitas ya realizadas, porque ya sabemos cómo pintarlas, yo ya les expliqué. Así que traje las manchitas ya hechas. Ahí está la manchita. Tenemos el cuerpito. Aquí está mi cuerpito, ¿sí? Aquí está mi cuerpito. Este es mi cuerpo, miren, tiene esta curva bien prominente, que es la cintura, donde ella se está agarrando acá la cinturita para posar. Así que esta es su cinturita, estas son sus caderas, este es nuestro cuerpito. Voy a cortar en tela polar o en terciopelo por dos. ¿Qué voy a hacer? Voy a iniciar a coser desde acá, todo alrededor, dejando la parte del cuello abierto. Sí, la parte del cuello voy a dejar abierto y voy a rellenar. Rellenamos bien, ¿sí? Así, de esta forma. Lo acomodamos para que no se haga muy bolita. Lo acomodamos, lo aplanamos un poco y le damos bastante la forma de la cintura, ¿sí? Luego voy a tener, acá tengo yo mi carita. Vamos a tener la carita. Vamos a separar un poquito los moldes para no... A ver, acá tenemos... Tenemos la carita. Vamos a tener la piernita. Estos son los bracitos. Aquí en los bracitos les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer los bracitos y las piernitas. Cómo lo voy a unir al casquito. Voy a tener mis bracitos. Estos van a ser mis brazos. Y voy a cortar por cuatro, ¿sí? Voy a coser desde acá, todo alrededor, hasta acá, dejando aquí abierto. Pero acá también va a decir abierto. Ustedes en su molde no dice abierto. Mira, ustedes van a ver la curvita que va hacia arriba del brazo. Van a ingresar desde acá, 1 centímetro hacia adentro, marcan 3 centímetros y vuelven a marcar y van a poner ahí abertura. Quiere decir que cuando cosa, voy a coser de acá hasta acá, salto esos 3 centímetros y sigo cosiendo todo alrededor. Voy a dejar acá una abertura. En sus moldes le van a colocar, porque no lo he colocado en los moldes, les van a colocar eso, la abertura en la parte de abajo del brazo. Mira, ustedes ven esa curva hacia arriba y en la parte de abajo ahí va a ir la abertura, ¿sí? Luego voy a tener el casquito. En los casquitos son para las cuatro patas, ¿no? O para el bracito y las piernitas. Voy a cortar por 8 porque son 4 patitas. Vamos a utilizar 2 piezas para el bracito, para cada pieza, ¿no? Para cada brazo y para cada pierna. ¿Cómo voy a unir? Voy a tener mis 2 piezas. ¿Dónde está el casquito? Voy a tener mis 2 piezas. 2 piezas. 1 y 2. Está hecho en polar. Voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Y me va a quedar así. La parte de acá es el otro lado. Voy a hacer lo mismo. Cierro y cierro. Luego que he cerrado estas pinzas, voy a juntarlos con los dos. Ya lo enfrento derecho con derecho. Y coso, cierro. Le doy la forma del molde, del casquito, tal cual lo he marcado. ¿Sí? A ver, ¿me han entendido de la parte del casquito? A ver, chicas, me dicen si han entendido. A ver, chicas, me dicen si han entendido. Mi Ángela Rocío, ¿cómo estás? Michelle Saldivar, ¿cómo estás? Piedad González, desde Colombia. Bricay, ¿cómo estás, reina? Sí, el kit viene con los moldes, claro que sí. Por acá, a ver, Angie Robles. Sí se entiende, dice. Sí, perfecto, ya, perfecto. Entonces, así vamos a hacer los 4 casquitos. Sí, los 4 casquitos vamos a hacer así.
Si ustedes desean, también lo pueden trabajar en terciopelo los casquitos porque se verían muy bonitos. Pero lo estoy trabajando en polar. Luego, este casquito, miren, yo voy a voltearlo al derecho. Volteo al derecho, saco bien las puntitas. Volteo al derecho, saco bien las puntitas. Voy a tomar, acá no he volteado todavía al derecho mi bracito. Y voy a enfrentar de esta forma. Voy a ingresar mi casquito hacia mi brazo. Voy a ingresarlo, ¿sí? De tal forma que se va a enfrentar derecho con derecho. Y voy a colocar costura con costura. Costura con costura. Ahí. Costura con costura. Y voy a cerrar todo alrededor. Lo cierro. Coso, coso, coso. Todo alrededor. Y lo cierro. Y por donde yo he dejado la abertura, voy a girar todo mi brazo completo. ¿Sí? De la misma forma se trabajan las piernas, colocando los casquitos. ¿Sí entendieron eso? Ya, a ver, Elizabeth, vamos a volver a explicar, porque Elizabeth me dice que no me entiende. Ya, vamos a explicar nuevamente, ¿sí? Voy a cortar dos piezas de mi casquito, dos igual a esto, ¿sí? Vamos a hablar solamente de un bracito o de una piernita, porque vamos a tener acá que cortar por ocho, porque son cuatro, dos brazos y dos piernas. Vamos a hablar ahorita sobre dos. Corto y corto, dos piezas. Voy a cerrar las pinzas. Cierro una pinza, cierro una pinza. El otro que voy a tener igual, voy a cerrar y cerrar. Luego, enfrento los derechos, ¿sí? Y las costuras hacia afuera. Luego, los junto y voy a cerrar todo alrededor y voy a dejar solo la parte de abajo abierta. Luego voy a girarlo al derecho, me va a quedar el derecho, lo giro al derecho, ahí giro al derecho, y como está al derecho, acá todavía no he girado al derecho, el derecho es donde no se ve la costura, todavía no he girado al derecho, esta parte sí está girada al derecho, yo voy a ingresar al brazo, ingreso al brazo. Y voy a juntar costura con costura de los lados. Ahí, costura con costura. Y voy a iniciar a coser tomando las dos piezas, ¿sí? Inicio a coser todo alrededor y me va a quedar así, una sola pieza completa. Por la abertura que he dejado, ¿sí? Por la abertura que voy a jalar y voy a sacar mi brazo completo. Va a quedar todo al derecho. ¿Sí? A ver si se entendió. Ustedes me dicen, chicas, ¿se entendió? Luego voy a tener la piernita. La piernita, la unión del casco con la pierna es absolutamente igual, solo que la pierna tiene dos piezas. Voy a cortar dos piezas de la pierna externa y dos piezas de la pierna interna. La pierna externa tiene pinzas. Voy a juntar las pinzas junto, 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 coso las pinzas, me queda una pieza completa de una pieza completa. Esta pieza completa la voy a juntar con la pierna interna, ¿sí? Con la pierna interna. Voy a juntar y voy a cerrar todo alrededor, pero en la pierna interna ustedes también le colocan, porque no está colocado en los moldes, le van a colocar en la pierna interna, la que no tiene pinzas, un centímetro hacia adentro, colocan marca. Abertura 3 centímetros y marca, ¿sí? Cosen, van a coser su pierna, las dos piernitas van a coser. Cosen un centímetro hacia adentro, saltan 3 centímetros y cosen todo alrededor, ¿sí? Y va a quedarle la pieza de la pierna. Y hacemos lo mismo, juntamos el casquito con la piernita igual y sacamos por la abertura, igual que el bracito, ¿sí? A ver, ¿sigue entendido? Dice, sí, claro, Miss. Ya, perfecto, todas entendieron entonces. Así va la pierna y el bracito, ¿sí? Con los casquitos. Mi Alicia Chaparro, ¿cómo estás, mi Alicia preciosa? Bueno, vamos a tener acá
las cuatro piernitas, vamos a tener acá las cuatro piernitas, estas piernitas van a llevar un alambre, ¿sí? Puede ser un alambre número 14 o número 18 no hay, o número 16, no hay ningún problema. Este alambre mide 15 centímetros y he doblado las puntitas, ¿sí? Los doblo las puntitas, pero no en cama, como precaución. Acá se me la abuelita. Acá está. Voy a coser y voy a juntar. He dejado una piernita para mostrarle cómo voy a coser. A ver, ¿dónde he dejado? Aquí. Aquí he dejado la abertura, ¿sí? He dejado la abertura por ahí, ¿sí? Pegado nomás al bracito, pegado al bracito, pegado al bracito, yo ingreso mi alambre por la abertura, ¿sí? Ingreso mi alambre, lo posiciono en el medio más o menos, pegadito a la tela, no hay problema, pegadito a la tela, pegadita, ahí. Esta parte va pegado hacia el cuerpo, hacia la parte de abajo, ahí voy a colocar yo mi alambrecito. Ahí lo acomodo bonito, ¿sí? Ya ingresé. Y acá cierro mi... amor, por favor, acá se me hilo blanco. No, esta es la máquina, la delgadita. Y vamos a coser, ¿sí? Con puntada escondida. Vamos a cerrar este bracito, ya les voy a mostrar. María Olga Sandoval, ¿cómo está? Sí, 15 centímetros mide nuestro, nuestro alambre. El alambre va en las piernas y en los brazos, ¿sí? El alambre va en las piernas y en los brazos, ¿para qué? Para nosotros poderle dar ese movimiento que está así, que se agarra acá, la piernita más curva, ¿sí? Para darle ese efecto de una vaquita sexy. Así que vamos a colocarle nosotros el alambrecito. Ya está. Voy a cerrar con puntada escondida. ¿Cómo es la puntada escondida? Ya les muestro. Mi hilo va hacia adentro, mi nudito, y voy a iniciar a coser. Coso tomando un lado de acá, con puntadas chiquitas, un hilo delgado también, una aguja chiquita. Con puntadas chiquitas me voy de un lado hacia el otro lado y voy subiendo, una puntada súper fácil, ¿no? Ahí, voy subiendo de un lado hacia el otro lado y voy subiendo. Jalo, jalo, ahí jalo de un lado hacia el otro lado y voy subiendo. Voy subiendo de un lado hacia el otro. Sí, ya entendí. Mi Jenicita preciosa, repito el video para entender. Sí, mi Jenicita, tú sobrado, tú ya eres experta, ¿ya? Ahí igual ustedes saben que el video queda y mañana ya está en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Cierro. Acá cierro. Y voy a... Me hago mi nudito, hago ahí mi nudito, hacemos un nudito acá, ingreso, ahí, listo. Ya tengo ahí mis bracitos y mis piernitas. Hacemos lo mismo, los bracitos, cerramos con puntada escondida. Luego de los bracitos y las piernitas voy a tener la ubre. ¿Dónde está la ubre? Aquí está la ubre. La ubre está hecho en algodón licrado, pero también lo pueden hacer en polar. No hay ningún problema si lo hacen en tela polar. Tela polar. Voy a tener la ubre. Es un círculo. Cortamos en algodón licrado y cerramos las pinzas. Cierro una pinza, cierro la otra pinza, cierro y cierro. Cerramos y nos va a quedar un círculo. Ese círculo voy a darle todo alrededor puntada envolvente.
puntada envolvente, todo alrededor puntada envolvente, así como hacemos las caritas. Puntada envolvente, todo alrededor, y cierro a tres dedos. Quiere decir que mis tres dedos entran acá. A tres dedos voy a cerrar y voy a rellenar bien, 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 bien. ¿Sí? ¿Cuánto mide la ubre? Vamos a medir la ubre para que se guíen más o menos cuánto es lo que tienen que rellenar. Voy a colocar desde el inicio hasta acá. Mide 19 centímetros, ¿sí? De largo, 19 centímetros. Lo rellenan y vamos a colocar las tetitas de acá, ¿sí? Igual, cerramos. Son 6 tetitas, voy a iniciar desde acá hasta acá. Son 6 tetitas, pero por ahí me dijeron que las vaquitas solo tenían 4. Que yo les había puesto 6. Qué bueno fuera que las vaquitas tengan 6 tetitas, hubiera tenido más leche. Entonces, si desean le ponen 4. O si les sea, le ponen las 6. Porque igual es una muñequita de fantasía. Le pueden colocar las 6 tetitas como le he colocado yo, ¿no? Así que no hay ningún problema. Las tetitas igual sacan 6. Cortan por 12 y al momento de coser les va a quedar 6. Van a iniciar a coser desde acá hasta acá, ¿sí? Y van a darle un hilván todo alrededor. Dan un hilván, rellenan y lo cierran a cero. Lo cierran a cero. Un hilván todo alrededor y lo cierran a cero. Rellenan y lo cierran a cero. Ahí les va a quedar. Con un hilo delgado, una aguja delgada, ¿sí? Porque es una pieza pequeñita, vamos a colocarle la tetica a la ubre. Acá. Vamos a colocarle por acá, voy a colocarle por acá. Miren, Esambrán, ¿cómo estás? Mi Yesenia Saavedra, ¿cómo están, chicas? A ver si me amarro el cabello, me veo bien. ¿Se me ve bien así? Amarrar el cabello. Me voy a amarrar un ratito, ¿ya? Voy a colocar, ¿sí? Las costuras, todas hacia acá, así. Para acá, todas las costuras de acá. Pongo ahí. Posiciono las 6. Posiciono las 6 tetitas. Voy a colocar un alfiler acá. Otro alfiler al otro lado para coserlas, posicionarlas. Ahí lo posiciono. Y voy a iniciar a coser con una puntada. Pues acercarme un poquito a la cámara. Con la puntada escondida. Acá. Tomo la ubre, sí, ahí. Tomo la ubre y tomo la tetita ahí, arriba y abajo, arriba y abajo. Ahí. Todo alrededor. Las 6 o las 4, ¿no? Como deseen colocar. Todo alrededor. Voy a sacar los alfileres. Saco los alfileres. Una servilletita alcanzando, por favor. Cierro con un nudito y me voy. Ahorita en Lima, en el Callao, está haciendo mucho, pero mucho, mucho, mucho calor, chicas. Acá. Cierro. Y ya voy a tener ahí la ubre, ¿sí? La ubre. Voy a tener aquí la ubre. Luego vamos a ir, ya tenemos las piernitas, el cuerpito, ya vamos por el sombrero, ¿sí? Para ya que nos toque armar.
vamos a tener el sombrero. Acá tenemos el sombrero. A ver, ustedes me dicen si está bien. Ahí tenemos el sombrero. ¿Por qué ya no saldrá mi número? ¿O ahí se ve el número? ¿Y por qué no se verá? Qué raro, ¿no? Ya. Voy a tener acá. Ahí se vería. Nuestra amiga Yesenia Saavedra nos dice, profe, yo soy el callado. ¡Ah! Estamos cerquita, Yesenia. No, ya, aléjalo un poquito porque ya no se ve. Ahí no entra porque esas son piezas más grandes. ¿Por qué no se verá mi foto? El número. Ahí se puede poner sticker. Para que las chicas puedan ver. ¿Se puede? Si no, yo lo coloco. El sticker. ¿Hay opción? Voy a colocar el número, chicas, para que lo puedan ver, porque después me están preguntando. A ver, les voy a colocar el número. No sé por qué se habrá salido. Vamos a colocarle el número. Acá le voy a colocar el número para que lo puedan ver. Sí, el sombrero lo vamos a trabajar en popelina, en cualquier tela rígida, en sí, chicas, hasta en polar lo pueden hacer, no hay ningún problema. No necesitamos que estire ni que sea rígido, no. Cualquier telita, una telita floreada, cualquier telita que ustedes tengan, pueden trabajar el sombrero, no hay ningún problema, ¿sí? Esperen un ratito, les voy a colocar el número para que los tengan ustedes ahí. Por acá está. Por acá tenemos el número. A ver, acá. Si coloco el número para que lo tenga. Ya, ahora sí. Ahí tenemos el número. Ya, listo. Voy a tener la ala del sombrero. Dice dos por tela, dos piezas en tela. Tengo dos piezas en tela, ¿sí? Y una en laminado. Este es laminado de medio centímetro, ¿sí? Es un laminado delgado. ¿Cómo corto mi tela? Acá dice tela doble. Puedo cortar de esta forma o puedo sacarlo en un papel. Pongo la continuación para que me quede una pieza completa. De las dos formas ustedes lo pueden trabajar. Tela doble quiere decir que voy a trabajar en espejo por dos. Dos telitas voy a enfrentar. Y uno en laminado. Voy a coser, ¿sí? Dejando un espacio aquí, miren acá, un espacio de 3 centímetros. Aquí yo voy a dejar un espacio de 3 centímetros. De la puntita más o menos hacia adentro, unos 3 a 4 centímetros, dejo un espacio de 3 centímetros, ¿sí? Voy a iniciar a coser desde donde estoy dejando el espacio hasta la punta, todo alrededor, hasta llegar nuevamente al espacio para que me quede acá abierto. Esto me tiene que quedar abierto, que es por donde yo voy a girar, y voy a cortar el círculo que ustedes tienen la medida en los moldes, un círculo de la misma tela. Aquí voy a cortar todo el exceso y corto las puntitas antes de llegar a la costura, ¿sí? Antes de llegar a la costura. Antes de llegar a la costura, voy a entrar acá. Acá la quinta maricita. Vamos compartiendo, chicas, me ayudan a compartir. Recuerden que llegamos a las 1000 compartidas y vamos a tener sorteo de las 3 vaquitas. Sí, de las 3 vaquitas. La que gane me dice, mi, yo quiero tal vaquita, y esa vaquita es la que se va a llevar. No hay ningún problema, ustedes escogen, ¿sí? Vamos a girar, voy a girar primero esta puntita y voy a jalar por acá. Jalo, ya voy a calentar la pistola. Jalo, acá. Jalo. Por este huequito voy a sacar la puntita. Y voy a jalar la puntita. Si ustedes desean, al momento de girar le dan una planchadita. Y ya queda bonito, ¿ya? Mientras voy trabajando, les voy comentando, a ver, todo lo que ha pasado esta semana. Bueno, chicas,
tuvimos un disgusto, ¿no? Pero ya esto ya viene siendo, chicas, continuo. Ya todas las semanas es lo mismo. Todas las semanas. Y no es por un lado, es por el otro lado. ¿A qué me refiero? A que ustedes, hay chicas que son muy, muy buenas, siempre ahí avisándonos, ¿no? Voy a cerrar acá. Mi pistola todavía no va a calentar, va a demorar, así que yo voy a ajustar acá las costuras. Y voy a cerrar así, que quede hacia adentro, ¿ya? Vamos a simular. Si no, ustedes le pasan la máquina acá y ya lo cierran. Lo voy a cerrar así. Entonces, hay chicas que siempre están muy atentas, ¿no? Que pertenecen también a varios grupos, con varias profes. Pero siempre viene, hay personas, malas personas, que quieren lucrar con el trabajo ajeno, ¿no? Con el trabajo de las profesoras, en este caso que son los moldes y los cursos con el trabajo de las profesoras. Mal, porque sé que todas nosotros trabajamos de una u otra forma, de la forma que trabajamos porque, no porque solamente nos gusta, claro que nos gusta, pero también porque necesitamos trabajar. Y no está bien que vengan personas que no hacen nada y que simplemente quieran llevarse nuestros proyectos, nuestro trabajo gratis, ¿no? Y eso está mal. Ya no es la primera semana, me mandan fotos, me mandan capturas, mis que me agregaron a un grupo, mis que la está vendiendo sus moldes, mis que esto, mis que no. Yo le he comprado ese molde, mis, y no es justo para mí que le he comprado este molde que la señora esté vendiendo a otro precio, ¿no? No me refiero solamente a una, porque no solamente es una, sino son varias personas que ya están haciendo lo mismo. Entonces, no es justo. No es justo para mí y no es justo también para las chicas que compran sus proyectos, ¿no? Que invierten en sus proyectos, porque esto es una inversión. Es una inversión, chicas. Una inversión mía, una inversión de ustedes. Y eso no es justo. Ya son, es todas las semanas, repetitivamente, todas las semanas. Digo, ¿no? Si no te gustan, supongamos, hacer vaquitas y tú enseñas, pues ponte a hacer tus propias vaquitas y enseña tus propias vaquitas. Si quieres hacer tus propias muñecas, si quieres enseñar, pues ponte a hacer tus propias muñecas. No hagas, no lucres con el trabajo de las demás personas que por ahí vieron el molde y lo modificaron y le hicieron tal cosa o simplemente hicieron un molde nuevo. Entonces, no hay que lucrar con el trabajo de las demás personas. No hay que lucrar porque eso está mal. Entonces, eso me tiene a mí un poco fastidiada y un poco también preocupada porque esta semana me han enviado muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas donde están en grupos alumnas mías, pero no son alumnas que compran mi trabajo, ¿no? Que hay chicas que invierten su dinerito con mucho esfuerzo comprando sus proyectos, sus moldes, ¿no? O sus materiales, sino son alumnas de los retos. Yo tengo grabados, tengo en la computadora grabadas a chicas que hacen solamente retos. Claro que de repente no han podido comprar los proyectos, pero están siempre en los retos. Y estas chicas están en los grupos y compran a la otra persona, ¿sí? Compran a la otra persona mis proyectos, ¿sí? Mis proyectos pagos, pero cuando yo doy el reto gratuito, ahí sí están conmigo. Entonces eso es como que un poco dar la cara, ¿no? O sea, me conviene por aquí, me voy por allá. Me conviene por allá, lo gratis sí lo recibo y lo que se paga no. Entonces, yo mis moldes, mis proyectos, mis cursos, yo no los vendo caro para decir, no, la profesora exagera con los precios. No, siempre pensando en ustedes y pensando en mí, que me compren y a un precio módico. Entonces, eso a mí no me parece justo. A mí no me parece justo yo darles mi trabajo gratuito, porque así sea gratuito, se invierte en dinero. Invierto mi tiempo, invierto mi trabajo, invierto en que yo estoy a la pura. No, yo tengo que sacarle sus proyectos a las chicas para que las chicas salgan. Si bien es cierto, los proyectos que les he dado gratuitos han sido proyectos donde ustedes puedan, ¿cómo se llama? Puedan vender. No me dejan mentir que son muchas chicas
sino la mayoría de chicas que han vendido muchísimos los proyectos, como la abuelita fletera, como la conejita, como el día de la madre, como la muñeca de baño, han vendido, sí, sacan beneficio. Yo se lo doy gratuito, a ustedes gratuito se los doy, no se los doy, no se los cobro ni nada. Entonces no me parece justo que estas personas entren sí a los retos que son gratuitos, pero cuando se trata de comprar vayan a las otras personas. Y eso para mí no me parece justo, no me parece justo para mí, no me parece justo ese trato, o sea, está mal, ¿no? Las personas que sí compran, que invierten, ellas sí reclaman, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a vender algo que no es tuyo, no? Ellas sí, pero lo que me pareció y que me pareció muy mal esta semana es ver eso. Las chicas que trabajan los retos no me compran a mí mis proyectos, pero sí compran mis proyectos de las otras personas. Y eso me parece a mí muy injusto. Muy, muy, pero muy injusto. A ver, voy a traer mi para descargar mis pinceles. Me parece muy, pero muy injusto, chicas, ¿no? Y yo creo que a ustedes también les parecería injusto si alguien las trata de esa forma, ¿no? A ver, las leo un poquito. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Ya vamos avanzando, ¿ya? Voy a cortar un pedacito de tela acá para poder descargar mi pincel, que no sé dónde dejar. Sí, dame mejor papel toalla, por favor. Papel toalla, dame dos para descargar los pinceles. El círculo de la cabecita lo he hilvanado todo, sí, he dejado dos tiritas acá. Entonces, lo que he estado pensando, chicas, ¿sí? Que los retos, por un tiempo, van a dejar de ser gratuitos. Van a ser regalados para las chicas que me compren mis proyectos. Porque ya no los... ¿Para qué voy a regalar a personas que...? Sé que hay muchas chicas que... Supongamos, yo siempre pongo los moldes para todas, ¿no? Porque hay muchas que a veces me dicen, se enfermó mi mamita, se enfermó por acá, me enfermé yo y no lo puedo trabajar el reto. Pero yo les digo, pero ahí tienes el molde, cuando lo trabajas me envías una fotito. Siempre les digo así, pero no todas son así. Ahora me veo que recibe, pero no retribuye, ¿no? Ya yo le compro a la profesora también, si me gusta su proyecto, profesora, le compro porque ella siempre nos apoya. No, van y compran lo más fácil. Y eso no es justo. Aquí yo tengo... Córtame un alambrecito, por favor. De 25, por favor. De 25. Entonces, los proyectos que yo doy como reto van a ser para las chicas que siempre están ahí conmigo, que compran su proyecto, como el proyecto de Pascuas que iba a salir para la otra semana. Incluso yo les puse... En el grupo, chicas, ya están preparadas para el reto. Todas querían participar, me escribieron, pero ya no va a ser este proyecto. Por ahora no va a ser ese proyecto para todas. Solamente va a ser para las chicas que ingresen al proyecto de nuestra conejita bomboncita. Porque sí me molestó, sí me fastidió y no lo veo injusto. No es, chicas, que sea una o dos. Son 20 o 30 chicas que vi en el grupo que hacen mis retos y hacen esto. Entonces, no me parece justo para mí. No me parece justo, chicas. Ay, ¿cómo estás? Mi Caticita, ¿cómo estás? Claro, las chicas que también... para las chicas, todas las chicas que tengan sus proyectos, mejor lo hacemos así. Para todas las chicas que han adquirido cualquier proyecto mío, van a poder adquirir los moldes. Si no, va a ser reto, si ustedes desean, lo voy a poner igual una fecha para poder entregarle una diploma, pero no va a ser reto. Yo igual les voy a regalar a ustedes los moldes, los vamos a trabajar la otra semana y va a ser un regalo para ustedes. Pero ya no va a ser este proyecto de Pascuas gratuito, no va a ser para todos, sino solamente es gratuito para las chicas que adquieren su molde de la bomboncita, de la coneja grandota, y para las chicas que me han comprado otro tipo de curso, otro tipo de moldes, otro tipo de aulas. Porque no es justo, chicas. A ver, ¿a ustedes qué les parece? A ver, dice acá, mi Caticita Morales dice, lleva toda la razón, mis. Pues yo deseo, ya sea gratuito o de pago, es que me gusta lo que hago y lo pagué y no es
Eso es de mala educación. Estoy siempre con usted. Un besote de España. Muchas gracias. Mi Daisy Rebeca dice, me parece bien. Y que sea así, profe, el que quiere que le cueste. Claro, yo les voy a dar el proyecto gratuito, pero para las chicas que siempre están conmigo, para las que siempre me compran, para las que siempre están en mis en vivos, y por ahí algunas que yo voy a considerarlas, me escriben porque sé quiénes son, porque ustedes también siempre me están escribiendo, que así no me compren un proyecto, si así no me compren un proyecto, yo se los voy a dar porque siempre están en todos los retos y también sé que siempre me apoyan. Son contadas, pero yo sé quiénes son, que siempre han trabajado sus proyectos y que muchas veces me escriben y dicen, yo no le puedo comprar el proyecto, muchas gracias porque usted da lo gratuito, yo puedo trabajar con esto, muchas gracias. Siempre están ahí agradecidas y apoyando, pero como hay otras que no, ¿no? Entonces, por esta vez vamos a trabajarlo así, no sé cómo será para el proyecto del Día de la Madre, pero por el proyecto gratuito de Pascuas va a ser así, no va a ser gratis. Este proyecto va a ser para todas las chicas que me compran, las chicas que siempre cumplen con su reto, y para las chicas que compren a la bomboncita va a ir gratis. Esa clase que está preciosa, ya está en el horno, ya casi va a salir, así que va a ser para ustedes, ¿sí? Mi Patricita Rodríguez, ¿cómo estás? Mi Vero Calderón dice, estoy de acuerdo, mi su trabajo y tiempo hay que respetarlo. Mi Fanny Lish dice, no se está viendo bien. En su internet se está viendo bien. A ver, ya tenemos acá, vamos a seguir. El alambrecito, por favor. El alambre es de, vamos a medirlo nuevamente. El alambre es de 25 centímetros. Ya vamos a hacer el alambrecito para ya armar nuestro proyecto. Ya acá tengo yo mi pistola. Vamos a ir por la carita. ¿Sí? Vamos a ir por la carita, con las tiritas. Tengo mi pincel moteador. Ya tengo acá la pintura. Tengo acá la pintura. Dice Jackie García, dice, yo voy a hacer lo posible en verdad lo que usted dice. Claro que sí, chicas. Mire, como yo siempre les digo, ¿no? Y les digo también en los retos, si no nos valoramos entre mujeres, no nos apoyamos entre mujeres, entonces, ¿dónde estamos? Pues no, si entre mujeres no nos respetamos, nadie nos va a respetar. Nosotros nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que motivar. Hay muchas veces que le digo a las chicas, reniegan, ¿no? Porque de repente por ahí alguna envía una cadena, ¿no? Reniegan, no, que acá no se puede enviar. Ya yo les voy a la chica que envió, a la compañera que envió, yo les voy a decir, pero chicas, no se molesten, no renieguen. Simplemente por ahí de repente comparten las reglas y ya no se forma alboroto, ¿no? Entonces siempre hay que apoyarnos. De una u otra forma no hay que pelear, no hay que discutir. Pero hay cosas que ya como estas que a mí en verdad me dejaron muy sorprendida, muy decepcionada. Me dejaron así. Entonces voy a darle color en las puntitas de las tetitas, chicas. En las puntitas del alambrecito, por favor, de 25. En las puntitas voy a darle color y no es justo, pues no es justo para mí, no es justo para ustedes mismas que siempre están apoyando, que siempre están ahí invirtiendo en su proyecto. 25 centímetros invirtiendo en sus proyectos, ¿no? Es como que se burlaran de nosotros. Entonces este proyecto por ahora no va a ser así, esperemos que el otro mes las cosas cambien, que sean diferentes, para volver como siempre hemos hecho, ¿no? Que este proyecto va a ser para las chicas que siempre están con nosotros. Hay chicas también que siempre, siempre están comentando en la página, compartiendo. Entonces, ellas también merecen un respeto, se merecen mi respeto y mi cariño, porque siempre están apoyándome, siempre, siempre. Como mi Natalia preciosa, ella siempre está apoyando, compartiendo, siempre, siempre. Entonces, para las chicas así, va el proyecto que vamos a realizar la próxima semana, Dios mediante. Ya ahí yo le voy a dar color a la ubre, a las puntitas, le voy a dar color. Vamos ahora, mientras me van cortando el alambrecito, vamos haciendo nuestra carita. La carita, sí, acá tenemos los moldes. Yo lo he hecho en algodón licrado, pero también lo pueden hacer
A ver cómo está, dice acá. Luxi Carrillo Galvez, Galván, dice. Hola, profesora, muchas gracias. Voy a tomar un poquito de agüita, chicas. Voy a colocar el alambrecito para que... Acásame el cortador, por favor. No me le puedo hacer la bolita. Voy a colocar acá el alambrecito. Yo aquí ya lo había... cerrado, ya lo dejo acá, le da unas puntaditas, o mejor lo hago con ustedes, ¿ya? Lo voy a hacer con ustedes. Lo había cerrado solamente para pintarlo, para adelantar ese paso, pero lo voy a abrir, ¿ya? Voy a abrirlo. Mi alambre, voy a girarlo, en mi alambre voy a girarlo. Acá, las puntitas siempre. Le voy a poner el alambre, ¿por qué? Porque es donde va a ir mi carita. Voy a cortar un poquito por el centro. Aquí. Voy a colocarlo acá. Acá voy a colocarlo. Y voy a colocar silicona todo el filo ahí. Ahí. Con mucho cuidado voy a juntar las telitas, ahí, con mucho cuidado, allá, y ahí esperamos que seque, el alambre va a ir un poquito hacia arriba porque es donde va a ir la carita. Dice María Alicia Chaparro Camacho, dice, hola mi profe, ¿qué vale el proyecto de la conejita bombonera y de las vaquitas? Para Colombia, la bombonera vale 22 mil pesos, que es la coneja grandota con la bombonera, la zanahoria. Y las vaquitas está en promoción hasta el día de hoy a 25 mil pesos, ¿sí? Ahí está. Aquí está. Ahí. Vamos a esperar que seque. En la parte de acá no le coloquen, acá sí, el cuerpito consistente. Pero la parte de acá, del cuellito, ahí sí no le echen mucho, sí, ahí no le echen mucho relleno, ¿ya? Porque ahí va a ir la carita. No le echen mucho relleno. Ahí está, ya está pegadito. Dice Lucy Jaramillo, hola profe, sí señora, sí queda bien, todo está, sí, está costoso y usted ha sido muy condescendiente con los proyectos, muchas gracias. Una pregunta, yo no he comprado su molde, lo hago pero no lo vendo. Así no, chicas, si ustedes quieren hacer nuestros mismos proyectos no hay ningún problema, hay muchas chicas que dictan sus cursos, claro que no en la misma plataforma de internet, en Facebook. Si no hacen sus cursos, compran los cursos y lo dictan a sus propias alumnas. Por algo ustedes están comprando para poder invertir, ¿no? Y están invirtiendo en su trabajo para que ustedes puedan enseñar. Claro que sí, eso es muy válido, muy pero muy válido. Ya voy a tener acá la carita. Vamos a ir por la carita, ¿sí? Vamos a ir por la carita. Por favor, acércame la cámara para que se vea bien la carita. Ya tengo mi ojito. Sí, acá tengo mi ojito, tengo mi moldecito, vamos a ir por la carita, voy a tomar mi aguja, mi hilo, vamos a ver si está bien, hilo para fraccionar, hilo para fraccionar, acá se me hace hilo, veis, con la piel, acá. Vamos a colocar hilo y aguja, ¿sí? Hilo y aguja. Ahí. Vamos a colocar hilo y aguja y vamos a colocar aquí. Voy a marcar el centro de mi carita, justo donde inicia la carita. La carita son tres piezas,
Ya les iba a explicar las piezas y me puse a hablar otra cosa. Ya. Aquí está. La carita es una pieza completa. Ahí se ve. Sí. Es una pieza completa de algodón licrado. La parte del moflete es algodón licrado color piel y la parte de arriba color blanco algodón licrado. Pero también lo pueden trabajar en polar, no hay ningún problema. Yo ya les he explicado que me parece mejor cuando se pinta ojitos trabajar en algodón licrado. Pero si lo trabajan en polar también lo pueden ustedes pintar los ojitos o pueden utilizar los ojitos resinados que se ve mucho mejor el acabado en el polar. Ustedes van a unir estas dos piezas, ¿sí? Unen las dos piezas, coso acá, coso y me va a quedar una parte completa. Esa parte completa la uno con la parte de atrás y coso todo alrededor, todo lo cierro, ¿sí? Cuando he cerrado todo, lo giro, relleno bien, que tengan todas las curvas completas, ¿sí? Bien rellenito, que no queden así como puntitas, ¿no? Si no, rellenamos bien los cachetes, ¿sí? Rellenamos bien. Yo he hecho un corte de la mitad hacia arriba y por ahí he rellenado. Cristian, hay un mosquito. Hago un corte y por ahí relleno. De ahí le hago una puntada zigzag para que no se me salga el relleno. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Coloco un alfiler en el centro. Ahí se ve bien. Ahí estoy centrada. Para colocar ahí. Ahí estoy centrada. Coloco un alfiler en el centro de mi carita. Y voy a marcar para cada lado. ¿Se puede acercar más? Voy a marcar para cada lado. 1 centímetro. Ahí, 1 centímetro para cada lado. 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1. Ahí, 1 y 1. Para el otro lado, estos van a ser los ojos internos. Los ojos internos. Vamos a ir con los ojos externos. Acá 2 centímetros para los ojos externos, 2 centímetros ahí para los ojos externos. Marco el centro, voy 1 para cada lado que van a ser mis ojos internos. Saco este alfiler para los ojos externos, van a ser 2, ¿sí? 2 centímetros cada ojo interno, al ojo externo 2 centímetros. Voy a ir del centro de mis ojos, acá del centro, hacia atrás 2 centímetros, ¿sí? Del centro de mis ojos, de mi costura hacia atrás, 2 centímetros. Voy a marcar mi costura, hacia atrás 2 centímetros. 2 centímetros, ahí. Del centro de mis ojos hacia atrás, 2 centímetros. A ver, dice, mi Rosarito, ¿cómo estás? Desde Ecuador, mi Rosarito Águila Díaz, ¿cómo estás? Dice, profe querida, un gusto volverla a ver. Rosario Águila desde Quito, Ecuador, le saluda, hermosos sus proyectos, Dios me la bendiga siempre. A ti también te me bendiga siempre, siempre, mi Rosarito preciosa. Dice, mi Aire García Panta, dice, hola, profe hermosa, hay tiempo que la veo, sus clases, he estado un poquito enferma, pero gracias a Dios, ya estoy mejor. Saludos desde Sullana, Ecuador. Que Diosito me la bendiga. A ti también que te bendiga mucho, mi Aide. Que te me cuide mucho y te me dé mucha, mucha, pero mucha salud. Aquí vamos a ir. Voy a colocar mi hilo con mi aguja. Esta es una aguja de 13 centímetros, pero puede ser una más pequeña, no hay problema. Hago un atraque. Mi nudo lo ingresado por dentro de mi abertura, hago un atraque, ahí, saco mi alfiler, ¿sí? Saco mi alfiler y me voy hacia arriba. Este es un atraque muy, pero muy fácil para que todos lo puedan hacer,
¿Sí? Un atraque rápido, un atraque sencillo. Mire, salgo al ojo interno, retiro mi alfiler, subo y bajo unas tres veces sin jalar todavía, no jalo, ¿sí? No jalo, ahí no voy a jalar todavía. Solamente subo y bajo, hago que mi hilo entre todo, ¿sí? Entre todo. Todavía no jalo. Vamos ahí, ahí jalo un poquito. Ahí. Jalo, vuelvo a subir. Subo. Ya, ahí. Ya he jalado un poquito, vamos a jalar un poquito más para sacarle más mofletito. Que quede bien, bien gordito. Y voy a dar una lazada hacia el ojo externo. Una lazada hacia el ojo externo. Salimos por abajo igual. ¿Sí? Por acá salimos igual. Por acá. Doy una lazada. Lazada externa quiere decir que mi hilo va a ir por arriba. ¿Ya? Retiro mi alfiler. Retiro mi alfiler. Y aquí hago lo mismo. Subo y bajo unas dos o tres veces, ¿ya? Subo y bajo unas dos o tres veces. Ahí subo y bajo unas dos y tres veces. Que quede como una línea recta, un asiento para mis ojitos. Termino aquí abajo. Ahí. Y ya me queda de esta forma. Me queda ahí un asientito para mi ojo. ¿Ven? Ahí. Ahora, me queda un poquito de hilo, pero mejor colocamos más. Me voy hacia atrás. Hago un nudito. Hago un nudito. Y salimos por acá. Salimos por aquí. Salimos por aquí. Vamos a colocar más hilo. Más hilo. Hilo, voy a salir igual por mi alfiler de atrás. Vamos a salir por el alfiler de atrás. Hago un atraque, retiro mi alfiler acá. Acá vamos hacia el alfiler interno, al lado interno. Saco mi alfiler interno, subo y bajo unas dos a tres veces hasta que se quede atracado mi hilo. Pero primero paso, sin jalar, paso sin jalar, ¿sí? Recién a la tercera vez o segunda vez ahí jalo. A la tercera vamos a jalar, todavía no jalamos. Voy a subir y bajar, súper fácil. Jalamos. Ahí. Que queda a la misma altura que el otro ojito. Cruzo con la lazada externa, cruzo con la lazada externa, cruzo hacia el otro ojo. Sacamos el alfiler. Acá. A subir y bajar, vamos a subir y bajar, igual de dos a tres veces, ahí, y dos a tres veces, despacio nada más para que no se vaya a romper mi hilo, no necesito hacerlo fuerte, ni tenso, ni nada. Suavecito, nada más, suavecito. Ahí, y ahí. Yo creo que ahí ya está nuestros ojitos.
¿Sí? Ahí ya tenemos el moflete. Están a la misma altura, ¿ven? Hemos marcado el moflete. Voy a hacia atrás. Voy a hacer un atraque hacia atrás. Hago ahí un atraque. Esto no se va a notar. Vamos a colocar más hilo para hacer el moflete. Acá. Voy a marcar acá. Para hacer el moflete. Sí, es el punto de atrás está en el medio del ojo, en el medio de los dos alfileres, hacia atrás, 2 centímetros hacia atrás de la costura, ¿sí? Ahora voy a marcar acá el moflete, voy a marcar el centro y voy a marcar 3.8, porque tiene que medir 7 y medio, 3.8 centímetros. 3.8 para que mida 7 centímetros y medio. Okay. 3.8 para cada lado, para que mida 7 centímetros acá. 7 centímetros. Hilo y aguja. Hilo y aguja. Acá. Y me voy al primer punto. El mismo flete. Saco mi alfiler. Y medio centímetro, no, unos 3 milímetros. 3 milímetros y me voy hacia el otro lado. Tomando relleno, ya tomando relleno. Como lampita. Saco acá, igual tomando relleno como lampita, cruzamos. Cruzo. Cruzo. Tomando relleno unas 3 a 4 veces. Y ahí jalo. Ahí yo formo mi moflete. ¿Ven? Formo mi moflete. Y hago que esa parte de acá del centro como que tenga la quijada partida. Ahora me voy hacia atrás. Hago un cierro ahí. Cierro. Vamos a ver si me alcanza. Y voy a salir en la unión de las 3 telitas. De la parte de arriba, la parte de abajo y de la costura. En este punto yo voy a salir. Y voy a cruzar igual, medios en unos 3 milímetros y cruzo hacia el otro lado. Hacia el mismo punto. Ahí. Hacia el mismo punto. Ahí. Creo que lo hubiera puesto más hilo, pero ya. Vamos ahí, cruzo hacia el otro lado, igual cruzo, miren, yo estoy cruzando de lado a lado, estoy cruzando de lado a lado, jalo. Ahí. ¿Ven? Y ahí me queda más pronunciado el moflete. Me voy hacia atrás, hago un atraque. Hago un atraque. Acá. Listo. Y ahí me va a quedar mi carita. ¿Ven? Ahí va a quedar mi carita. Vamos a marcar ahí mismo los ojitos. Voy a tener los ojitos que tienen en los moldes. Voy a marcar con mi lapicero que se borra al calor unos 3 milímetros o 4 milímetros de arriba de mi moflete, ya no muy arriba porque no se ve bien cuando queda un espacio en blanco.
No se ve bien. Yo lo voy a marcar ahí. Voy a marcarlo ahí. Giro. Y marco con una separación más o menos de 1 centímetro. Colocan el otro ojito. Colocan el otro ojito. Aquí. Ahí, listo. Ya tenemos ahí los ojitos. Ahora vamos a los pinceles. Voy a utilizar los pinceles. Pintura acrílica. Blanca y negra. Rosada. Voy a tener ahí la carita. Ahí se ve bien la carita. Pañitos húmedos. Vamos con los pañitos para trabajar sobre húmedo. Voy a pintar dentro del moflete, ahí en mi pincel ponceador, ¿sí? Voy a pintar mis cachetotes acá, descargo, y voy a pintar acá, justo arriba de los, a los costados y arribita de mis, de mi moflete donde he hecho mi faccionado ahí. Voy a dejar bien rosaditos los cachetes. Ahí. Le doy un poquito de color. Con mi pañito suavizo el tono, ahí, miren qué bonito. Ahí, ya. Así. Miren qué bonito está quedando. Ya vamos a ir con un pincel pequeño, redondito. Voy a darle un poco de sombra en los párpados. Arriba de los párpados. Arriba de los párpados. Acá. Aquí y aquí. ¿Vale? Si desean o se pasan de color, soban ahí con su pañito. Esto es rosado, el mismo color de sus cachetes, rosado. Voy a limpiar mi pincel y vamos con la pintura en color siena. Con la pintura en color siena. Puede ser pinturas acrílicas, mate, o pueden ser pinturas para tela. En color siena. Este es el color siena, que es como un mostaza, como un
dorado. Solo un poquito y descargo. Descargo. Descargo mi pincel. Y voy a echar todo alrededor de mis ojitos. Todo alrededor. Es solo un poquito, no es mucho. Solo para darle un poquito de sombrita. Solo un poquito, no es mucho, chicas, ¿sí? Solo un poquito. Es color siena. Ya, color siena. Ahí. Y ahí. Todo alrededor de mi ojito. Estoy trabajando sobre seco, pero también lo pueden humedecer. No hay problema. Acá para suavizar las rayitas, yo le paso mi pañito húmedo. Suavizo las rayitas. Ahí. Ahora voy a iniciar a pintar, a rellenar todo mi ojito. Voy a rellenar. ¿Con qué? Con pintura acrílica blanca. Voy a colocar mi la secadora. Con pintura acrílica en color blanco. Y voy a rellenar mis ojitos. Relleno mis ojitos. Hay muchas chicas, bueno, de Perú, que han adquirido sus materiales, pero han llevado ya sus ojitos resinados en forma de gota. Ya viene listo, ya no tienen que pintar, ¿no? También se ven bonitos. Voy rellenando. Relleno todos mis ojitos de blanco. Rellenamos los ojitos de blanco. Acá. Con el otro lado igual. Relleno. ¿Cómo vamos con las compartidas, chicas? Le hemos compartido mucho. Vamos a sortear con las niñas que están aquí nomás, porque no estamos sumando mucho. Vamos compartiendo. Acá. Voy a cerrar acá mi hijito y aquí yo voy a secar. Sí, voy a secar porque tengo que darle dos manitos de tono blanco, dos. Sí, voy a secar acá. Voy a hacer un poquito de bulla. Volver a pasar el tono blanco, pero más en la parte de aquí abajo, porque es donde quiero que se vea bien blanquito, porque ya en la parte de arriba va a ir el color y también va a ir el tono negro. Así que acá voy a pasar acá. Ahí paso. Blanquito. Se vea bonito. Aquí ya son dos.
Ahí ya tenemos en blanco. Ahora vamos a ir por el color siena. Y voy a ir por el color siena con mi mismo pincel. Acá se me da otra toallita, por favor, también. Con mi mismo pincel. Voy a pintar en color siena. Este es el color siena, el dorado que hemos utilizado, que es como mostaza. Y voy a iniciar a pintar todo alrededor de mi ojito. Solo la puntita, ya solo la puntita. Así, de esta forma. En la clase pasada les he enseñado cómo hacerlo con el mismo molde, desglosarlo. Esta vez lo voy a pintar a mano alzada. Pero si ustedes desean hacerlo con el moldecito, en la clase de la vaquita mantequillera está con él, como hemos hecho con el moldecito, ¿ya? Para que ustedes lo tengan esas dos opciones. Ahora, si ustedes ven que su pincel, cuando ustedes pasan, se cuartea, ¿qué es lo que hago? Con la puntita lo humedezco un poquito mi pincel, descargo la agüita. Y vuelvo a pasar con mi pintura para que salga, para que la pintura corra, ¿sí? Para que la pintura corra y no quede como cuarteado. A veces queda como cuarteada la pintura, entonces para que no suceda eso, yo humedezco la puntita con mi pincel y voy descargando. Ahora, como este color no es tan profundo, no es muy oscuro, aquí nosotros tenemos que dar dos veces, pasar dos veces. Entonces voy a secar. Seco. Seco y nuevamente vuelvo a pasar. Sí, todo es práctica, pero para las que no sepan muy bien pintar, lo hacen con el moldecito que ustedes tienen del ojito. Yo a ustedes les he dejado el moldecito para que lo puedan hacer. En la clase de la vaquita mantequillera, ahí hemos trabajado desglosando el molde. Desglosando el molde, ahí lo hemos trabajado. Entonces aquí ya lo trabajamos así a mano alzada porque más fácil, ¿no? Humedezco la puntita siempre para que la pintura corra. Si no corre, humedecemos la puntita del pincel y ya está. Solución. Aquí le tenemos que pasar dos veces. ¿Por qué? Porque este tono no es tan oscuro. Entonces, tenemos que pasarle dos veces. Vamos secando y vamos pasando. Ahí está. Ahí. ¿Ya? Tenemos ahí los ojitos. Ahora vamos con la pintura en color. En color negro. Vamos a ver si nos falta un poquito. No, ahí está bien. Vamos a pasarle un poquito más acá. Con la puntita. Con la puntita de mi pincel.
limpiar y vamos con el color negro. Con mi mismo pincel. Con mi mismo pincel voy a pasar en el tono negro. En el tono negro. He limpiado mi pincel. Ahora con el tono negro, ¿sí?, vamos a hacer las bolitas. Aquí. Hacemos las bolitas. Igual acá. Vamos girando y vamos haciendo la bolita. Siempre tenemos que tener nuestra mano apoyada porque para que nuestra mano no tiemble. Siempre apoyada. Vamos a darle un poquito más grande para que nos quede parejito los dos. Queden los dos iguales. Ahí. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros ojitos. Limpiamos nuestro pincel. Ahora vamos por las pestañitas. Para las pestañitas voy a utilizar un pincel liner delgado. No tiene que ser muy, pero muy delgadito, ¿ya? Porque las pestañas de la vaca son gruesitas. No son muy delgadas. Y son bien negritas. No son delgaditas, no es una muñequita, es una vaca coquetona, entonces tiene que ser unas pestañas bien negritas y bien gorditas. Así que el pincel que no sea muy delgadito, pincel gruesito. Ya ahí tenemos a la vaquita, vamos a alargar más esta pestaña. Para que queden bien pestañadas. Bien, bien, bien. Pestañas grandes. Y gruesitas. ¿Ya? Grandes y gruesitas las pestañas. Vamos a secar para darle su punto de luz. Vamos a darle su punto de luz.
tenga mucho. Cargamos ahí un poquito. Dos. Y con otro más pequeño. Más pequeño en el medio entre el negro y el color siena. Ahí. Cristiano. Ahí, llévate las pinturas. Mira, voy a cerrarlas. Voy a cerrarlas. Lleva las pinturas y los pinceles. Ahí vamos a tener la carita, puedes retroceder. Ahí vamos a tener a la carita. Vamos a secar. Vamos a secar. Y vamos a tener nuestra carita. Ahora voy a secarla. Para no manchar nada, nada, nada. Ahora, quería decir, ¿no? Venden, bueno, yo también les tengo lo que es barniz al agua, ¿sí? El barniz al agua ustedes le pueden echar a la tela, a toda la tela, a toda la carita si usted desea, pero también a los ojitos porque le da brillo. Entonces, lo que pasa, si también nosotros le echamos a la tela, como estos proyectos están en la cocina, lo que va a permitir es que la grasa, el aceite, la grasa, no se le pegue al proyecto. Entonces, si ustedes tuvieran el barniz al agua, les recomiendo que le echen, o hay también un protector en spray que viene protector de tela. Entonces, también le pueden echar para que no se llene de grasa, ¿no? Porque siempre en la cocina, con el mismo fin, nosotros limpiamos todo, siempre hay eso de la grasa y eso. Y para que no se le pegue al proyecto, le podemos echar ese protector, ¿ya? Voy a secarlo bien, bien, bien. Ahí ya está. Hola, mi Anita, ¿cómo estás? Mi Anita Calvite, ¿cómo has estado? Milagros, Milagros Reyes, ¿cómo estás? Rosa María Sánchez, ¿cómo están? Chicas preciosas. Está un poco el aire frío. Para mí también un poco de frío. Ahí estamos. Listo. Ya, ya tenemos a la carita. Lo puse a calentar la silicona. Voy a poner a calentar la silicona. Ya. Ahora sí, ya tenemos a la carita. Vamos a coser acá el cuerpito. Vamos a colocarle la ubre, sí, vamos a colocarle la ubre alrededor con una aguja un poquito más grande. Voy a colocar la ubre. Cristiano. Cristiano. Mira, acá está. Mira, acá. Con una agujita un poquito más grandecita, no tan pequeñita. Vamos a coser la ubre. Voy a coser la ubre. La ubre va de la costura hacia adelante. 4 centímetros y medio, ¿ya? 4 centímetros y medio. 4 centímetros y medio. Y ahí voy a empezar a coser la ubre. Ya, ahí voy a empezar a coser la ubre. Igual, con puntada, miren a dónde he colocado. Por aquí está mi nudo, más o menos a 2 dedos. Ahí saco mi hilo. Y voy a empezar a coser acá. Sí, empezar a coser acá. Sí,
Voy a empezar a coser arriba y abajo, pero a unos, sí, bien pegadito. Bien pegadito ahí. Empiezo a coser la ubre con puntadas pequeñas. Con puntadas pequeñas. Con puntadas pequeñas. Todo alrededor. Todo alrededor con puntadas pequeñas. Con puntadas pequeñas todo alrededor. Aquí todo alrededor con puntadas pequeñas, ¿ya? Más o menos a dos dedos alrededor de la costura, dos dedos hacia arriba, ahí empezamos a coser. ¿Para qué? Para que la puntada envolvente quede hacia adentro, bien pegadito a la pancita. Todo alrededor yo fui cosiendo. Aquí. Chica, esta semana ya voy a tener envíos de materiales, ¿sí? Recuerden que los envíos los estoy recibiendo, sus pedidos los recibo hasta el sábado por la mañana para que salga el día viernes, ¿sí? Todo para las chicas de Perú. Ya estoy recibiendo. La semana pasada no tuve muchos envíos, no acepté muchos pedidos porque pasó todo esto de lo de mi hijito, porque ya mi hijito se internó. Entonces estaba súper, súper atareada con la maleta, con las cosas, miles de cosas, chicas. Entonces solamente recibí poquitos pedidos, pero esta semana, y también los pedidos que he recibido, y les dije, ¿no?, que recién se los enviaba esta semana, y esta semana está todo con normalidad, ¿sí? Ya estoy recibiendo pedidos con normalidad, así que pueden realizar sus pedidos. Las listas las recibo hasta el viernes temprano, los sábados temprano, para poder alistar todo el día, y ya el día lunes salen sus pedidos. Aquí está la ubre, ya tenemos aquí. Saco el alfiler, ahí tenemos, ¿ven? Las tetitas ya quedan ahí. Ahora vamos a colocar las piernitas, ¿sí? Las piernitas. A las piernitas, voy a colocar las piernitas acá. Colocar la piernita, vamos a colocar una aguja grande que me ha puesto toda chueca. Voy a colocar hilo blanco, alcánzame por favor. Hilo doble, ya, hilo doble, hilo doble, hilo doble. Para que esto ya no se me mueva. Y lo doble. Primero vamos a colocar las piernitas. Los brazos todavía. Las piernitas, ¿ya? Minés Valle Solís, ¿cómo estás, Minesita preciosa? Desde Ecuador, ¿no? Desde Ecuador nos ve Inesita. Voy a colocarlo acá. A ver, ¿dónde lo voy a colocar? Voy a colocarlo un poquito más adelante que la línea de mi costura. ¿Para qué? Para que al momento de colocarlo sobre la papelera se vea la piernita. Si yo lo pongo muy atrás, va a aparecer un pollito. Un pollo va a aparecer. Entonces tiene que ir un poquito más adelante y un poquito inclinada así, miren, de esta forma. ¿Para qué? Nosotros ahorita le vamos a dar la forma con el alambre.
porque para eso está el alambre, para doblarlo así un poquito. ¿Ven cómo se dobla? Con el alambrecito se dobla, entonces queda así como que está posando, ¿no? Entonces yo le voy a colocar acá, un poquito más adelante, solamente que quede un centímetro de piernita fuera de la costura, hacia atrás, un centímetro más, pero la piernita va más hacia adentro, ¿ya? Ahí yo le coloco, igual acá. Vamos a marcar, ahí, voy a marcar con un lapicero donde va a ir mi piernita, acá. Ahí, ahí. Ahora voy a colocar mi otra piernita. La otra piernita la voy a colocar. Acá. Igual la marco. Arriba y abajo para saber dónde va a salir. ¿Ya? Voy a iniciar, voy a ingresar mi aguja. Recuerden que las piernitas, donde están las pinzas de las piernitas, donde dice piernita externa, las pinzas van hacia afuera, ¿sí? Este es el lado interno y esta va hacia afuera. Recogemos ahí, así, recojo relleno, cojo relleno, esta piernita acá no, esta es la que va acá. Recojo relleno. Ahí recojo rellenito. Ahí recojo rellenito. Ahí recojo. No tiene que sobresalir. Y me voy a sacar. Paso. Me voy hacia abajo. Donde he marcado. Esta es una aguja de 23 centímetros. También la tengo disponible en la tienda, si que desea. Acá donde he marcado. Aquí. Rosita María Sánchez dice, nos ve desde México. Ya, vamos acá a cerrar. Vamos a hacer que las piernitas se junten. ¿Ven? Que como lo hemos puesto más adelante, la piernita se inclina más hacia adelante. Entonces, ya no parece un pollo, ¿no? Ahí ya le doy vuelta. Amarro, jalo justo. Siempre dos o tres nudos para que quede bien, bien seguro. Corto, corto, corto. Ahí. Ya luego acomodamos el alambrecito para darle la forma. Vamos a colocarle la carita, ¿sí? Voy a colocarle la carita. Esto es lo que le decía. Voy a acomodar acá el relleno. Voy a tratar de dejarlo más flaquito la parte de acá. Y aquí yo voy a colocar. Y aquí yo voy a colocar la carita. Ahí. Voy a echar silicona para colocar ahí la carita. Aquí está el alambre, ¿ven? Ahorita el alambre lo vamos a pegar a la carita. Ahí está. ¿Ven? Aquí. Le pongo la silicona para primero fijar la cabecita. Voy a fijar primero la cabecita. El alambre lo que me va a permitir es darle movimiento.
Sí, para que el cuerpo se mueva junto con la cabecita. No vaya a ser que nosotros solamente movamos la cabecita y el cuerpo se quede por un lado. No, el alambre se va a mover junto con la cabecita. Vamos a esperar ahí que seque. Mientras está secando, yo voy a ir cosiendo. ¿Sí? Voy a coser. Voy a colocar acá algunos alfileres. Voy a colocar acá algunos alfileres. Ya, y voy a colocar mi alambre, lo hundo hacia la carita. Ahí. Y voy a empezar a coser. Voy a empezar a coser. Voy a colocar hilo de aguja y voy a empezar a coser. Voy a iniciar a coser. Voy a unir. Primero la cabecita con el cuerpo. La cabecita con el cuerpo. Voy subiendo. El alambre lo sostengo junto con la cabecita. Vamos sosteniendo. No se preocupe si las puntadas no salen bonitas, porque esto no se va a notar. Ahí. Un poquito de relleno. Acá le vamos a dar unas puntaditas y aquí le voy a dar una puntadita, ¿no? Vamos a darle una puntadita más. Una puntadita le vamos a dar acá. Bien, mire. Ahí sujetamos, no se vea nada que sobra, nada. Tenemos la carita. Con nuestro alambre nosotros lo podemos voltear más. ¿Ven cómo se voltea más? O lo podemos poner así. La forma ya nosotros que queremos. Porque ya el alambre está sujetado a la cabeza. Vamos a colocarle la gorrita. Para colocarle la gorrita, yo voy a colocarle acá un poquito de relleno. Solo un poquito, ¿ya? Solo un poquitito de relleno. Ahí. Solo un poquitito. Y nos vamos a hacer. Damos un poquito. Y vamos tapando desde acá. Eso es todo de verdad. Las costuras de mi gorrito tienen que ir hacia adentro.
silicona. Y voy colocando un alfiler que no se vaya moviendo. Colocando todo alrededor y voy acomodando el rellenito. Aquí están mis hilitos para poder amarrar. De la costura del centro hacia adelante, unos 2 centímetros hacia adelante, ahí coloco la gorrita. Voy a amarrarlo para saber hasta dónde va a ir. O también pueden coserlo todo alrededor, no hay ningún problema. Amarro ahí. Todas las costuras hacia adentro, que es donde voy a pegar todo hacia adentro. Todo hacia adentro. Al último ya acomodamos el relleno. Todo hacia adentro. Voy a colocar la silicona. Ahí. Coloco otro alfiler. Que no se vaya, para que se vaya secando. La costura del hilván va hacia adentro, eso no tiene que notarse. Ahí están los alfileres que no van a dejar que se mueva. Acá al costado ya lo puedo sacar. Y acá también. Ahí acá falta. Que seque para acomodar la rellena. Aquí yo voy a colocar el ala de mi sombrero justo en el límite. Justo en el límite. Ahí voy a colocar el ala de mi sombrero. Ahí ya se pegó. Que se vea bonito. Que se vea. Ahí. El ala de mi sombrero. Voy a pegar ahí para que no se vea, con mucho cuidado. Que se vea bonito. Que no se vea que está saliéndose la silicona ni nada de eso. Ahí lo vamos a esperar un ratito. Ya puedo ir soltando. Todo alrededor. Ahí. Ahí va quedando. Hasta la puntita. Aquí. Igual acá. Bien pegadito a la gorrita. Bien pegadito.
que quede bien, bien fijo, ya que no quede, que no se esté moviendo ni nada. Ahí está. Acá ya distribuimos bien el algodón. Ahí está. Una toallita acá. Listo, ya quedó el sombrero fijo. Ya quedó el sombrero fijo. Ahora vamos a colocarle los bracitos. Todavía no he doblado los alambres, porque tengo que ver, todavía no lo he colocado, porque justo donde termina el sombrero, ahí voy a colocar el bracito, pero el bracito lo voy a colocar acá, porque como ella va a ir así, ¿sí?, en la costura, medio centímetro para acá, medio centímetro para acá, aquí donde yo voy a tomar el bracito, así, ¿ya?, porque ella va a doblar acá, y en el lado de acá, sí va a ir echadito. Ya, ahí, acá sí va a ir acá. Ya, ahí. Vamos a colocar. Igual con mi super aguja. Y lo doble. Ya, y lo doble. Acá. Vamos a ver dónde va a ir. Voy a marcar, siempre marco dónde va a ir los bracitos. Mira, voy a marcar. Este sí va a ir acá, justo donde termina el sombrero, ahí va a ir. Yo voy a marcar acá mi centro. Ven, acá está la costura, aquí yo voy a colocar mi hilo. Y el de acá, va a ir acá. Ahí. ¿Ya? Todavía no he doblado el alambre, por eso todavía no tiene forma, pero va a ir acá. Este va a ir así, miren, acá. Acá está la costura en el centro. Ahí. El centro, ¿sí? El centro, ahí. Aquí están las costuras, acá a los lados están las costuras. Y voy a poner acá el bracito junto con la costura de abajo. Aquí y aquí. ¿Ven? Acá están las costuras y acá en el medio. Entonces yo ahí voy a pasar mi aguja. Paso por abajo. Subo ahí, dejo un hilito siempre hacia el otro lado, dejo un hilo, hago esto, ¿ven? Hago esto, ahí, acá está en el medio la costura, este va a ir acá, tiene que agarrarse la cadera. Voy a pasar hacia el otro lado. Y acá sí va a ir así. Peñiscando, ¿ven? Vamos a ver. Acá sí. Peñiscando. Así corto. Y ahora vamos a ajustar. Ajusto. Ahí ajusto. Corto. Y acá sí voy a doblar ya mi alambrecita. Doblo mi alambre. Doblo mi alambre, doblo acá mis piernitas,
piernitas. Aquí voy a doblar hacia arriba para que se agarre su cachetito. Así hacia arriba que va a estar agarrando su cachetito. ¿Ya? A las piernitas. Ahí. Ya. Vamos a colocarle unas flores. ¿Por ahí están mis flores? Ahí están mis flores. Vamos a colocarle unas flores. Voy a colocarle una hojita, una hoja, una flor. Acá, una flor. Unas tres florecitas. Las voy a colocar acá. Colocar acá. Flores. Una flor. Cualquier flor ustedes le pueden poner, si desean la pueden hacer en paño lince. Yo le coloco estas que son flores artificiales. Y ahí le acomodo las flores. La ponemos aquí. Vamos a ponerla a la otra. Ahí. ¿Me ayudas? Aquí. Y voy a colocar ya acá a mi vaquita. ¿Ven? Ahí se le ve bien. Ahí a mi vaquita, casi de esa le puedo dar una puntadita para que no se mueva. Para que no se mueva, le doy una puntadita ahí. Listo, a ver. Más adelante. Ahí, ahí. Ahí más. Tú, o si no, palo tú. Ahí. Ahí. Que se vea bien, que se vea bonita. Ahí está mi vaquita preciosa. Ahí tenemos a nuestra vaquita, miren qué bonita que nos ha quedado. Vamos a colocar a las demás y vamos a hacer un sorteo. Ya ustedes van a escoger a la vaquita que ustedes deseen. Sí, van a escoger ustedes a su vaquita que deseen. Vamos a hacer el sorteo. Así quedó nuestra vaquita portapapel. Acá tenemos a nuestra vaquita portanotitas. Aquí tenemos a la mantequillera, ¿sí? Esa es la colección de las tres vaquitas, ¿ven? Las tres vaquitas no entran en la cámara, las tres vaquitas no entran. Vamos a acomodarlas, ahí están. Son las tres vaquitas. Ahí, ahí tenemos a las tres vaquitas, ¿no? ¿Se nota? Vamos a acomodarlas. Esta la voy a poner adelante. Aquí. Ya, ellas son las tres vaquitas. La mantequillera, la porta toalla y nuestra vaquita para las notitas. ¿Ya, chicas? Así ha terminado nuestra colección. Vamos a hacer el sorteo. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Les gustó? ¿Les gustó nuestras vaquitas? Ya tenemos a las tres, ¿sí? Ya tenemos a las tres vaquitas ya terminadas nuestra colección. Recuerden que la promoción va hasta el día de hoy. Y también la promoción de nuestra coneja bomboncita, ¿sí? Que va a venir con un súper, súper regalo para todos ustedes. Vamos a ver. Vamos por el sorteo, ¿sí? Vamos a ver. La primera que responda, chicas. ¿Cuánto medía el alambrecito, ¿sí? De las piernitas y de los bracitos. ¿Cuánto medía el alambre? A ver, chicas, ¿cuánto medía el alambre? Vamos a ver, acá yo tengo el celular, la primera niña que me salga. ¿Cuánto medía el alambrecito? A ver, ¿cuánto medía? A ver, chicas, voy a retroceder, voy a volver a ingresar. Vamos a volver a ingresar. A ver, ¿cuánto medía el alambrecito? Vamos acá, ¿ven ustedes? Acá, ya, aquí tenemos a la primera que nos ha comentado, es Fanny Nish, ¿sí? Me escribes, Fannycita, para entregarte tu moldecito, ¿ya?
de nuestra vaquita. Ya tú escoges cuál deseas. Vamos por otra pregunta más. Vamos por otra pregunta más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué más hemos hablado. ¿Cuál es el valor, sí? El costo de nuestro proyecto, de nuestra bomboncita. Pongan el número nada más. Sí, el número, ¿cuánto es el valor? Sí, el valor de nuestra bomboncita. ¿Cuánto es el valor? Ya, chicas, a ver. No, 25 no. No, 25 no. Para Colombia 22, sí, mi María Alicia Chaparro se ha ganado un moldecito de una vaquita. Me escribes, María Alicia. Recuerden que es 22 mil para Colombia y 20 para Perú y 9 para los demás países. ¿Sí? Ahora vamos por otra pregunta más, chicas. Ya para la tercera ganadora, vamos para la otra pregunta más. ¿Qué día va a ser nuestra clase de nuestra bomboncita gigante con su rica zanahoria? A ver, chicas, ¿qué día va a ser de la otra semana? ¿Qué día va a ser? A ver, ustedes, la primera que salga por aquí va a ser la ganadora. ¿Qué día va a ser? A ver, viernes. Vero Calderón, mi Vero es la ganadora, es la primera que colocó viernes. Bueno, chicas, ya tenemos a las tres ganadoras. Me escriben para su moldecito de las vaquitas. Ya ustedes me dicen cuál vaquita es la que desea. Bueno, mis reinas hermosas, si Dios no quiere, de repente la otra semana cambia, ya vamos a ver qué vamos a hacer, pero vamos a tener una linda dinámica, ¿sí? Recuerden que el proyecto de nuestra bomboncita va para el día de la próxima semana, está en promoción hasta la próxima semana y va a venir con un súper, súper regalo. Ella es nuestra colección de nuestras vaquitas. Recuerden que esta clase va a estar el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Bueno, mis hermosas, preciosas, les mando un beso, les mando un abrazo y que tengan una linda, linda, linda noche.